Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Qué bueno verlos de nuevo, qué bueno verlos, mi amor. Así que vamos a comenzar con este video rápido. Bueno, es y el video del día de hoy, Neutrones, respondiendo a las preguntas que me hicieron en Facebook, que de verdad fueron preguntas muy fuertes. Llevó el copio, el que le copia a todo el mundo, y ustedes saben por qué lo digo. Las preguntas las hicieron ustedes, esas voy a responder. Les recuerdo que ya saben que tienen que activar la campanita para poder quedarse con el video y suscribirse y darle like o darle dislike si no les gusta, igual, no importa. Así que vamos a comenzar con estas preguntas. Punto de verbo eliminante. ¿Cuál es tu mayor defensa grave de la gente? Uno de mis mayores miedos, creo que ustedes lo pudieron ver en 50 cosas sobre mí, es como quedarme solo, no haya nadie en la casa, ¿bien? Y entonces me da mucho miedo quedar. Algo que me desagrada de las personas es que sean muy hipócritas o doble cara. Frente tuyo sean muy chévere y cuando te dan la espalda hablan de ti. Esas personas tóxicas las alejo. La idioma roja. Si tuvieras dinero, ¿qué hicieras con él? Como algo de darle comida a las personas y ayudarlas, me gustaría incentivarlas a que logren con trabajo y con esfuerzo sus metas, pues. Desde el marrón, ¿qué harías si llegas a 500,000 suscriptores y te dijeran que no puedes hacer tu propio libro? ¿Qué harías? Bueno, realmente me gustaría hacer el libro porque si ustedes supieran un poquito más de mi historia, me harían con la boca muy abierta por todo lo que yo he tenido que pasar con mi corta vida que tengo hasta ahora. Mariana, lo quiero que baile bum bum tan tan. Quiero mucho dinero, ¿qué haría? ¿Cuántas novias has tenido? ¿Qué piensas de mí? Bye bye cu bum bum tan tan. Ven cu bum bum tan tan tan. Pa' me su bum tan tan. Ven ve cu bum bum tan tan tan. Pa' me su bum tan tan. Ven ve cu bum bum. Bye cu bum bum. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Y si tuvieras mucho dinero? Ya esa la respondí, ajá, la otra. ¿Cuántas novias has tenido? Bueno, aproximadamente yo he tenido una sola novia. Siendo sincero, yo no he tenido así como que el montón de novias que muchos hablan paja, porque a veces muchos dicen que tienen muchas novias pero no tienen, pues. ¿Qué pienso de ti? Bueno, que me caes bien. Yubelichi Maldonado, ¿por qué te gusta hacer videos? ¿Cuál es tu youtuber favorito? ¿Y qué es lo que piensas de mí? Realmente muchos creen que me están pagando por hacer esto y yo no estoy ganando ni un peso, ni un peso. Y entonces realmente es como una pasión, algo que me llena hacer videos para ustedes, pues. Mi youtuber favorito es Sofía Castro, no sé si la han mirado, pero ella es muy divertida y creo que ella muestra realmente cómo es, pues. Le dirán que es una mente polla, pero se muestra como es y no es una persona como decir cara. Bueno, pienso de ti que eres una persona muy valiente en las decisiones que has tomado en tu vida. ¿Qué te motiva a hacer videos? ¿Propósitos en la vida? Y saluda. Lo de la vida es ser un gran empresario, tener mi propia empresa y mandarme por mí mismo. Que si quiero ir a trabajar, hoy trabajo. Y si no, no, pues. ¿A qué me inspira hacer videos? Me inspira, como les dije, ustedes, pues. Grecia Castillo, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué piensas hacer de tu vida? ¿Seguiría siendo youtuber? ¿Qué piensas de mí? ¿Cuándo grabaremos juntos? Yo me acuerdo que yo posteé fue una sola pregunta, no eran 10 preguntas, pero bueno, voy a responder. ¿Cuál era la primera? ¿Cómo te ves en el futuro? Ah, ¿cómo? Bueno, ya lo dije. ¿La otra? ¿Qué piensas hacer en tu vida? No sé, porque es que una vez se planifica tantas cosas, pero no siempre se le dan como uno quiere, entonces no sé lo que decía Dios. ¿Seguiría siendo youtuber? Creo que sí seguiría siendo youtuber. ¿Qué piensas de ti, Grecia? Bueno, que eres chévere. ¿Cuándo grabamos? Un día de estos que vaya a Barinas. Salúdame. Hola. ¿Qué persona famosa quieres conocer? Ya, a Paquita la del barrio. Erlis Jara, tuvieras la oportunidad de cambiar algo del país, ¿qué sería lo primero que cambiaras? A Maduro, sí, a Maduro. No, no hay más respuesta. Ani María, ¿eres virgen? Venga, yo le digo algo. Si quieres saberlo, ven y averígüelo por sí misma, ¿sí? Está arriba, ¿te gusta algo? Laimir, todo eso va a salir en el video, ya sabes que lo voy a echar pa. No, no, ahorita actualmente no me gusta nadie porque voy encerrado con mi abuela. ¿Qué Ángel Altuve? Si estuvieras con la chica que te gusta, ¿en cuál solo qué harías?
Bueno, yo digo que depende de cómo sea la situación, pues mejor siga la otra pregunta. ¿Qué piensas de mí? No, no te conozco muy bien, así que no puedo decir. ¿Cómo te caigo? ¿Cómo? De pinga. Angélica Jiménez, ¿has tenido novia algún día? Sí, ya dije que tuve una novia. Nurka Bracho de Abreu, ¿a qué le tienes miedo? ¿Te gusta ser youtuber? Ya dije a qué le tenía miedo y sí, sí me gusta ser youtuber. Karen Fayola, ¿qué tal te ha ido en la universidad? ¿Tienes planes de viajar fuera del país? No sé todavía, no sé todavía, no puedo decir si tengo planes o no tengo planes. ¿Cómo te y en la universidad me ha ido mal porque no hemos comenzado clase. Luis Herrera, ¿cómo, cuándo, dónde y con quién fue tu primera vez? ¿Cómo, cuándo y dónde fue? Ajá. ¿Cómo? Con la Manuela. Fue en mi casa, en el cuarto mío, pero no voy a decir con quién, obviamente. Román René, ¿con cuántas niñas ya tú sabes eres super virgen o mega virgen? ¿Has hecho alguna pose arrechísima o no te sabes ninguna? ¿Alguna vez has utilizado tu lengua para...? ¡Ya tú sabes! Ya tú sabes, pose arrechísima no creo que haya hecho. La lengua no sé si también es... Ya tú sabes. Continúen con la otra pregunta. Según Juliana León, ¿cuál es tu meta en YouTube? Meta es llegar a los 100.000 suscriptores. Yandri Barrios, ¿cuántas compañeras sexuales has tenido? Estoy diciendo que tuve una novia, chica. ¿Cuántas compañeras sexuales? Nada, guara. Marianita Castillo Castillo, ¿cuáles son tus metas estudiando aquí en Venezuela o salir del país? Me gustaría irme del país, pero no sé, no tengo todavía los recursos para ir. María del Carmen Chacón Araque, ¿por qué olvidaste la Caramuca, el lugar donde estuviste toda tu niñez? María del Carmen, para el que no sepa, es mi hermana y me fui por ti, María. Por ti, porque me fastidiaba. Niña, no, mentira. No, es que, no sé, es que no he podido ir y con lo de la vaina en los pasajes, aquí ustedes no saben cómo está ahora Venezuela, así que no sé cuándo vaya. Confiesa algo que siempre quisiste decir. Quiero confesar. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Bitch, better ever.